Bueno, ya vamos llegando aquí al límite entre las comunas 19 y 20 con el río Cañarejo que está ahí al fondo, y nosotros mostrándole paso a paso cómo se comporta, cómo se comportan las aguas y los residuos livianos de esta que es la quebrada Guarruz a estas horas del mediodía de hoy, jueves 23 de mayo 24. Fondo es el río Cañaveralejo, uno de los 10 ríos principales de la ciudad de Cali. Aquí está pues el comportamiento de esta quebrada Guarruz y su tanque senador. Residuos que porque no llovió en este lado de la ciudad, no cayeron directamente al río Cañaveralejo. Comienza a salir el sol fuertemente, a golpear fuertemente. Seguimos con 26 grados de temperatura, pero el sol comienza a abrirse a estas horas del mediodía, y este es el estado de la quebrada Guarruz y su tanque de drenador para hoy jueves 23 de mayo de 2024. Si lo ves y todo en YouTube, si lo ves visible en el Facebook. Así está el río Cañaveralejo a estas horas del mediodía de hoy 23 de mayo. Este fue el informe de la quebrada Guarruz, el tanque de Senador y el río Cañaveralejo, hoy 23 de mayo de 2024.